Hola, ¿qué tal? A ver, déjenme, estoy tratando de quitar acá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en la primera entrevista del día de hoy de Bienes Colores. Yo soy Sergio Rodríguez y pues estoy muy, muy contento de que vamos a tener tres entrevistas de teatro el día de hoy. La primera va a ser con Cyrano de Bergerac. Tenemos aquí a quien adaptó esta obra, pero antes de pasar con Jorge Romero, que ya lo tengo aquí en sala de espera, quiero pedirles por favor que suscríbanse aquí a nuestro canal que está muy reciente, como arroba Vidas y Colores, tanto en YouTube. Por favor, hagamos comunidad y tratemos de ir sumando más gente a este proyecto. Hagamos comunidad y sobre todo por la comunidad teatral. Y suscríbanse, denle clic a la campanita para que lleguen las notificaciones. Para que puedan ustedes ver todo lo mejor del teatro, de cantantes, influencers, de todo lo que tenemos aquí, de todo un poquito. Y bueno, también pueden seguirnos como arroba Vidas y Colores en Facebook, LinkedIn, TikTok, X, ¿cómo se llama? Tweets y YouTube. Obviamente en YouTube es donde nos pueden ayudar. Y también como arroba Sergio RDMX en Facebook, Instagram, X, LinkedIn, TikTok, Twitch y YouTube. Y pues ahorita no ha habido capítulos de Cero Podcast, hemos estado un poco ocupados de trabajo. Bueno, de hecho ahorita estuve saliendo a corretear el camión del gas. Cosas que pasan, pero pues así es la vida, transmitiendo completamente en vivo. Y por eso nos retrasamos ligeramente en iniciar este programa. Y bueno, ahorita si ya Jorge ya se encuentra listo, pues ya para darle la bienvenida. No sé si me puede hacer alguna señal así de... porque lo veo como... Ah, creo que ya. Ok, ya está listo Jorge para que le demos la bienvenida a Jorge Romero, que es el quien adaptó esta obra de Cyrano de Bergerac. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás, querido Sergio? Bien, bien, gracias. Digo, aquí estás en mi caracterizado, dije... Curiosamente estás haciéndole de Gepetto y también es Cyrano. Dije, aquí hay una extraña conexión. ¿Casualidad? Sí. Un poquito de todo. Fíjate que estoy trabajando en una compañía que se llama Namaste Teatro, haciendo justo Gepetto en su producción de Pinocho. Y nada, yo estoy muy contento justo porque me permite estar en diferentes producciones, ¿no? Excelente, excelente. En diferentes personajes. Y bueno, pues están ahora sí que por estrenar. Creo que estrenan el próximo sábado o domingo, ¿verdad? Sí. No, como que se está atorando un poquito. Ya saben, esto de los programas en vivo así pasa. A ver si ahorita que se mueva un poquito más se restablece la comunicación. Mientras, a ver, dije, ay, es que con tanta cosa aquí. O sea, el Instituto Cultural Helénico se complace en anunciar el reestreno de la aclamada obra Cyrano de Bergerac, adaptada por Jorge Romero, que aquí lo tenemos en pantalla, en esta nueva versión de clásico inmortal enriquecida con emocionantes peleas de esgrima y promete ser una experiencia teatral única y conmovedora en el emblemático entorno de la Capilla Gótica. Ya sabemos que la Capilla Gótica pues está... siendo un espacio muy, muy importante para estas puestas que tienen que ver con ubicaciones en el tiempo. Entonces, creo que es un espectáculo digno de ver y que se presentará desde el 31 de marzo con toda la función los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, ubicada en Avenida Revolución número 1500 en la colonia Guadalupe Inn, cerca del Metro Guarraca del Muerto y del Metrobús Altavista. Entonces, para que tengan esta oportunidad de ver esta obra en esta adaptación, y pues, quien no lo sepa, pues bueno, Cyrano de Bergerac, que es una historia de amor, honor y autoaceptación, que creo que pues eso nunca ha pasado de moda.
Creo que siempre estamos buscando la autoaceptación y creo que es muy importante retomar estos clásicos en todo el tiempo. Nada más ahorita que se vuelva a comentar Jorge, pues lo estaremos tratando de integrar nuevamente aquí al en vivo. Creo que por aquí ya está teniendo la posibilidad de conectarse, ahorita que lo pueda visualizar. Creo que por ahí ya está. Sergio, discúlpame, me tuve que reubicar por la señal, ya que estoy de vuelta, discúlpame. Sí, no pasa nada, Jorge, digo, esto pasa en los en vivos. Entonces, a ver, déjame para que nos veamos un poquito más cerca. Bueno, me estabas contando de que, bueno, curiosamente, pues estás en estas dos producciones, pero pues vamos a enfocarnos un poquito más en Cyrano, que tuviste la oportunidad de adaptarla. ¿Qué fue lo que te llamó la atención para adaptar este clásico? Ah, no me escuchaste. ¿Qué fue lo que te dio qué te llamó la atención para adaptar este clásico? Personaje, cuando lo ve mi padre por primera vez hace alrededor de 15 años, que es cuando hago este personaje tan pequeñito, se enamora del personaje y a lo largo de estos 15 o 17 años, desde la primera vez que lo hice, él me preguntaba siempre si ya lo había hecho o si lo iba a hacer. Entonces traje como yo esta idea de hacerlo. Mi padre fallece el año pasado, a principios de año, y lo último que me pregunta es, oye, ¿ya lo hiciste? Y le dije, no, pa. Entonces me hice yo como la promesa de hacerlo. A pesar de que es un personaje complejo, decido hacerlo no solamente por esta promesa, sino también porque la filosofía de vida del personaje, las letras tan potentes de Edmond Rostand y sus principios me parecen invaluables y creo que es algo que la gente debe conocer. Ah, Antonio, qué buena anécdota nos cuentas. Digo, te doy un abrazo de corazón por la pérdida de tu papá, pero qué bueno que no has permitido que el sueño se interrumpa. Nos venimos para acá. Hola. Sí, es que creo que no me estás escuchando. ¿Me escuchas, ¿verdad? Bien? Yo te escucho bien, déjame, estoy acercando el micrófono más enfrente. ¿Ahí me escuchas tú? ¿Ahí me escuchas? A ver, pequeños problemas. Es que yo te escucho entrecortado. Ah, ok. Es que, a ver, déjame moverle, a ver. Yo te los voy a autorizar. Qué rico, oigan, nada más. A por tu escondido. ¿Ahí me escuchas? Sí, te escucho. Creo que ya te escucho mejor. Ah, ok. Sí, no, es que le desconecté y conecté el micrófono. Bueno, entonces digo, ya no sé, para... No sé si eres tú o soy yo. Yo ya te escucho bien. Yo te escucho bien. Sí, ok, ya sé. Ya... Tenemos aquí unos pequeños problemas técnicos, esperemos que los podamos ir solucionando durante la entrevista. Y bueno, entonces recuerden que ellos se van a presentar hasta el próximo 31 de marzo con las funciones todos los sábados de 19 horas y los domingos a las 16. Digo, veo que es hasta el próximo domingo donde van a estar. Creo que ahí tuve yo un error que leí incorrectamente. Entonces espero que ahorita nos pueda indicar si ya van a ser las últimas funciones
Y bueno, es una historia de amor, honor y autoaceptación ambientada en Francia que sigue la vida del poeta y espadachín Cyrano, famoso por su ingenio y su prominente nariz. Enamorado de su prima Roxane, Cyrano se enfrenta a su propia inseguridad y lucha por el amor utilizando su brillante pluma en una sociedad obsesionada por la apariencia. Y ahorita ya Jorge ya se salió. Esperemos que podamos retomar todo desde el principio, porque sí he estado un poco interrumpida la entrevista, pero bueno, yo les agradezco que estén aquí escuchando esta propuesta teatral. Ahorita enseguida lo están. Les pongo aquí las redes sociales de que es un Leash Teatro en Facebook y en Instagram. Y pues pueden seguir toda la cartelera y todo lo que tenga que ver con esta obra en el Instituto Cultural Helénico, que se encuentra en Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube. Y los boletos pueden estar directamente en taquilla o si no, en la página de helénico.edu.mx. Entonces, en cuanto se pueda unir de nueva cuenta Jorge, con todo gusto seguiremos con esta entrevista. Digo, creo que estamos pasando por unos pequeños problemas técnicos, pero bueno, así es esto de los programas en vivo. Y a ver, déjenme quito la cortinilla de acá. Y bueno, recuerden que en punto de las 4 de la tarde vamos a tener otra obra de teatro que va a ser Viaje por la Última Esperanza. Y en punto de las 5 de la tarde vamos a tener la de Motines que Cambiaron la Ciudad de México, que se me hace una propuesta muy interesante, puesto que es un recorrido por la Ciudad de México que empieza desde la calle de Regina y termina en el Centro Histórico, en la plancha del Centro Histórico y en el Zócalo Capitalino. Y ya que nos cuenten todos los pormenores de esta puesta en escena, que pues parece ser que es creo que le dirían ambulatoria, pero ahorita que ellos nos platiquen eso. Y a ver si tenemos éxito de que regrese nuestro invitado. Entre que él tenía como problemas con su señal y yo de repente que él no me escuchaba. Estas cosas suelen pasar, pero parece ser que el día de hoy están ocurriendo con más frecuencia. Entonces, déjenme ver si puedo yo. Es que no me permite hacer nada. Déjenme checar. Es que ya pude publicar. Sí, no es que ha sido un día. Curiosamente, entre que nuestro invitado andaba en puesta en escena, dije, mientras, pues les paso unas imágenes de la puesta en escena para que se les antoje ver un poco más de esta obra en lo que regresa nuestro invitado. Ojalá tengamos la posibilidad de platicar con él. Para que vean la calidad de la producción, cómo está enriquecida con una iluminación. Y pues obviamente pues la capilla gótica pues es un espacio que aporta mucho visualmente para estas puestas en escena. Y les dejo el cartel para que lo vean. Ya está, creo que aquí de vuelta. Espero que... Hola. Hola, hola. Ya. Espero que ya podamos tener la comunicación. No sé qué está pasando con la señal, Sergio. Discúlpame. Sí, no, cuando... ¿Me escuchas tú bien? Yo ahorita ya te escucho bien. No, sí, espero que tú me estés escuchando bien. ¿Tú me escuchas bien? Ok, bueno. Te escucho entrecortado, no sé por qué. Estoy literal al lado del modem, mira. Ok. Bueno, trataré de hablar un poco más fuerte. La obra es hasta el 31 de marzo o inicia el 31 de marzo. O sea, ya, ¿de cuándo es la temporada? ¿La temporada desde cuándo está
o ya empezó o inicia? Estrenamos nosotros la temporada estrenamos el 19 de enero, de hecho estamos por concluir, acabamos el 31 de marzo, nos queda hoy, el próximo sábado y el próximo domingo, lamentablemente. Esto esperando que más adelante podamos retomar y hacer más funciones justo en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico. Y pues nada, estamos invitando a la gente para que venga, para que se acerquen este último fin de semana. Tenemos grandes invitados, está Paco de la O haciendo el personaje de Dugish y música en vivo. Nada, les aseguro yo que es una experiencia maravillosa. Ajá. Eso termina siendo una experiencia inmersiva, supongo. ¿Son tres personas? Ajá, es que termina siendo una experiencia inmersiva. Es que creo que no me escucha. A ver si. Hola. Sí, no, a ver, deja no trato de escribir. No, deja trato de escribirte porque yo nada más escucho más a la gente que está alrededor tuyo. Sí. A ver, déjame. Tú me escuchas bien, ¿verdad? Yo te escucho bien. Está en el chat. Ok, excelente. Que todo te cumplirá. Muy bien. Qué bueno que tú me escuchas. Yo sí te escucho entrecortado, como, como robot a veces. Pero si me escribes, yo te contesto. Ay, sálvate. Ay, a ver, espérame. Sí, fíjate que la oportunidad que nos brinda la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico es justamente eso. El público está a pie del escenario, es un formato a dos frentes, y el público realmente interactúa. Sí, nuevamente una disculpa. Digo, no sé si el público en general nos esté escuchando. Está teniendo demasiadas fallas. No sé si es su internet o el mío. Ya. ¿Ahí? Ya. Te decía que sí, que justo que la experiencia es como inmersiva. Si es como... permite eso. Nos permite tener una experiencia diferente, ya que... es a dos frentes y la acción está a ataque. Por favor, acérquense para que no pierdan el tubo. Gracias. Sí, esta secretaría, yo te daré el paso y ustedes. Sí, estoy escribiendo. Son cinco personas. Gracias. Estamos sábados y domingos, sábado 7 de la noche, domingo 6 de la tarde. Somos 22 actores en escena, tenemos dos músicos en vivo, una guitarra, un violín. Somos una producción completamente independiente. No contamos con ningún tipo de recurso, de ninguna beca, ninguna institución del gobierno. Lo hacemos enaltecer el Teatro Independiente en México y estamos gustosos de poder estar en este recinto tan maravilloso que es la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico. Entonces, pues, y seguimos invitando a la gente, nos quedan dos funciones o tres, incluyendo la de hoy a las 6 de la tarde, nos queda sábado que viene a las 7 de la noche, domingo 6 de la tarde, el domingo que viene el 31 y ese día concluimos. A ver si, ¿cuántas temporadas ya se realizaron? Es una experiencia diferente. Es el teatro clásico. Hola.
Sí, es una experiencia diferente con el teatro clásico, porque estamos buscando estos personajes estereotipados, bajos. Sí. Bueno, estamos teniendo bastantes problemas técnicos con esta entrevista. Una disculpa a toda la gente. Digo, aunque Jorge se encuentra dentro de, junto al módem, no está pudiendo. No sé si también puede hacer que tenga yo algún problema con el mío. Esperemos que podamos solucionarlo. Digo, pero bueno, ya nos comentó que esta temporada empezó en enero y está por concluir el próximo fin de semana. Entonces tienen la oportunidad de asistir a estas dos últimas funciones, donde el conocido actor Paco de la O continúa dentro de las artes escénicas, donde está interpretando al Conde de Guiche. Entonces, para que vayan aquí al Centro Cultural Helénico, ubicado en Avenida Revolución número 1500, en la colonia Guadalupeín, está muy cerca del Metro Barranca del Muerto, o bien del Metrobús Altavista. Y pues saben que pues esta obra pues es un clásico. Ya Jorge nos platicó brevemente que pues sí es un gusto personal por este personaje en específico, y una promesa que tenía ahí pendiente para presentar esta obra. Y me hubiera gustado que me poderle preguntar si cuántas temporadas ya se habían realizado, porque eso sí no viene aquí en el press kit. Pero bueno, la obra cuenta con un elenco estelar seleccionado por su capacidad de traer a la vida personajes complejos y entrañables, entre los cuales se encuentran Paco de la O, Jorge Romero, Juan Carlos Turrell, Raúl Casillas, Adriana Oseli, Majo Medellín, Fine Obregón, Eduardo de Alvar y Ricardo Valdivia, entre otros. A ver si ahorita nos podemos comunicar. Sí, ahí medio me escuchas o me llegas a escuchar algo, Jorge. Sí. No, creo que no lo alcanzo a escuchar. A ver, creo que por acá me quedé. Manuel Kelly, Oscar Larios, Santiago de Gante, Leobardo Márquez, Gaby Nieto, Carla Peña, Jordán Mondragón, Ángel López, Carlos Vidal, Dafne Sol, Julieta García, Fabiola Rodríguez, Carlos Iván Reyes y Monse Ibarra. Una producción está a cargo de Juan Carlos Turrell, Jorge Romero, Adriana Oseli y Raúl Casillas, bajo la dirección del mismo Jorge Romero, quien promete ser una interpretación vívida y desatada en esta historia clásica, que además cuenta con música en vivo. Uh-huh. ¿Alcanzaste a escuchar algo, Jorge? ¿O? Sí. Ajá. Sí. Alcancé a escuchar el final. ¿Ahí me escuchas mejor? No sé qué está pasando. Ajá, no te preocupes, así es esto de los... Ajá. Y bueno, sí. ¿Y boletos y reservaciones dónde lo podemos hacer? ¿Las reservaciones? Ajá. Mira, pueden obtener los boletos a través de la plataforma Boletópolis. Literal, buscan el evento, la obra, se llama Cyrano Unleashed, o también todos los fines de semana que haya función, la taquilla se abre dos horas antes de la función. Es decir, si la función sábado es a las 7 de la noche, la taquilla se abre a las 5, y el sábado la taquilla se abre a las 4 para la función de las 6. Uh-huh. Tiene un costo de $500 el boleto, y pueden obtener un descuento con su credencial de estudiante, con su credencial de maestro o con su credencial de INAPAM. También tenemos algunas promociones en la página de internet. Nos pueden encontrar como Unleash Teatro en Facebook y en Instagram, y casi siempre hay promociones de 2x1. Muy bien, aquí estoy dejando las redes sociales para que las busquen, y digo, acá está la página donde pueden comprar sus reservaciones. Entonces, correcto. Para que vayan, compren. Yo ya tengo que ir cerrando este espacio para poder darle paso a la siguiente entrevista. Una disculpa a ti por todos los problemas técnicos.
No, una disculpa también de mi parte, qué lástima, pero bueno, creo que pudimos condensar algo de información. Sí, no, y de todas maneras yo, nada más como que qué bueno que me di cuenta que estaba yo en el error, yo pensé que estrenaban el 31, no. No. Concluyen el 31. Concluimos el 31, estrenamos el 19 de enero. Ajá, y nada más, si ahorita ya medio me escuchas bien, ¿cuántas temporadas ya llevan haciendo esta obra? Fíjate, es nuestra segunda temporada, arrancamos en el mismo espacio en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico el año pasado en agosto y septiembre, por eso mismo quisimos retomar y probablemente regresemos a mediados de este año o a finales de este año. Ah, perfecto, perfecto. ¿Qué tan complicado ha sido para ti ser el adaptador, director, y me imagino que también haces de todo un poco? Sí, fíjate, yo Cyrano es una obra que vengo estudiando alrededor de 15 años, entonces al momento de hacer la adaptación yo tenía muy claro qué es lo que quería que jugara y qué no en cuanto a personajes, en cuanto a escenas. Es muy complicado reducir una obra de esa magnitud a 2 horas 40, que es lo que dura, porque si montamos la obra entera dura 4 horas, ¿no? 4 o 5 horas. Entonces lo que hice fue realmente definir qué era lo importante, dónde era que se sintetizaba la acción, y fue lo que decidí dejar. Al momento de dirigirla, lo mismito, tenía muy claro el estudio de lo que yo quería hacer y tengo la gran fortuna de alternar el personaje de Cyrano con Juan Carlos Turell. Entonces me di a la tarea de montar toda la obra con él y en momentos yo entrar a ensayar el personaje, entonces se me facilitó mucho por ese lado. Y en cuanto a la producción, como justo estamos coproduciendo Juan Carlos, Adrián Ocelli, Raúl Casillas y un servidor, entonces nos fuimos delegando como las tareas, ¿no? Tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de lo otro, y así literal logramos hacer un equipo que, nada, nos organizamos lo suficiente para llevar esta producción de mediano calibre a este espacio y con una buena recepción del público. Sí. ¿Qué tan importante ha sido la iluminación? Porque tuve la oportunidad de pasar algunas de las fotografías y le genera una ambientación muy especial. ¿Qué tanto ha sido importante la iluminación en esta puesta en escena? Creo que es muy importante, como para cualquier obra de teatro, creo que justo ayuda a contextualizar, ayuda a situar, a ambientar. Para mí era importante lograr ciertos momentos muy específicos, sobre todo, por ejemplo, en la muerte de Cyrano o en la guerra o en el convento, lograr que, a pesar de que todo se sitúa en el mismo espacio, se logren diferentes sensaciones de exterior, de interior, de fuego. Entonces, yo me di a la tarea justamente de hacer el diseño de iluminación, informado 100% junto con mi socio Raúl, que él es el dueño de todo el equipo de audio y de iluminación, sabiendo qué es lo que él iba a llevar. Entonces, ya sabiendo los elementos que tenía, yo ya decidía, ¿no? Este lico lo ocupamos para esto, el Fresnel lo aventamos así, estos colores van a ir así, tenemos 7 robóticas. Entonces logramos hacer unos momentitos muy, muy bonitos, muy importantes, y creo que eso también el público lo valora. El público me ha dicho que les gusta mucho el diseño de iluminación. Excelente, excelente. Entonces, pues ya para ir cerrando, digo, vuelve a hacer la invitación para que vayan, claro, a ver estas últimas dos funciones de Cyrano, y que vayan y entren aquí y compren. Exactamente, sí, vayan, es una producción 100% independiente. A mí me encanta pensar que estamos enalteciendo el teatro independiente en México. Nosotros no contamos con ningún tipo de recurso, ni ningún apoyo de ninguna institución gubernamental o de ningún mecenas, y queremos invitarlos para que vayan, para que vivan la experiencia, que no estén como casados con la idea de que el teatro clásico es pesado, es aburrido. Yo les aseguro, les garantizo que la obra les va a encantar, es 100% familiar, es para todas las edades. Y es una forma diferente de ver a estos personajes tan montados, tan manoseados, en un plano mucho más terrenal, mucho más humano, donde podemos ver que tienen no solamente rasgos de personalidad, sino complejidades, capas, ¿no? Rasgos psicológicos y emocionalidades diferentes. Eso creo que hace mucho más íntima la experiencia entre el espectador y el actor. Entonces los invito, yo les aseguro que les va a encantar. Tenemos efectos especiales, tenemos música en vivo, tenemos combate escénico, tenemos un excelente diseño de iluminación, además de que tenemos un elenco
muy potente. Te digo, somos 20 artistas en escena, nada, todos muy comprometidos, muy profesionales, y se incluye al elenco desde hace un mes Paco de la O con el personaje de Dugish, que también ha sido una experiencia maravillosa. Ay, pues excelente, muchas felicidades, Jorge. Gracias, mi. Y como a todos los que teatreros que vienen aquí, les digo esta frase, espero que te guste. No te deseo mucha mierda, sino que sean ríos de mierda. Gracias. Que desemboquen en un mar de mierda. Gracias. Donde todos ustedes naden en mierda. Gracias. Se levanten y nos salpiquen de mierda a todos los demás, porque también nos hace falta. Eso deseo también para ti, para todos los teatreros que estamos buscando y luchando arduamente por el buen teatro mexicano. Uh-huh. Ok, y rápidamente antes de despedirnos, digo, pues ya que estás tú en Pinocho, pues coméntanos de Pinocho, así rápidamente, ¿dónde está? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pinocho está en los domingos a las 1:30 de la tarde, a cargo de Namasté Teatro con Pedro Trejo. Estamos en el Teatro Rodolfo Sigli. También en este mismo teatro, con esta misma compañía, están a las 3:30 de la tarde con Peter Pan. Acaban de estrenar y les aseguro también que les van a encantar las obras. Aprovecho también la invitación. El viernes también concluimos otra temporada ahí mismo en el Instituto Cultural Helénico, pero con otra obra que es La Ratonera de Agatha Christie. Estamos en el Aula Magna. Es la precursora, ¿no?, del teatro de misterio, del thriller policíaco, Agatha Christie. Entonces, también si quieren acompañarnos ahí estamos también. Estamos buscando, insisto, enaltecer el teatro independiente en México por toda la ciudad. Ay, pues me parece excelente, y sobre todo de que están en varios espacios, en varias compañías, y que le estás buscando por todos lados para hacer realidad ese arte de enaltecer el teatro independiente. Pues muchas, y de dignificarme. Ajá, exactamente. Y pues muchas gracias, mucho gusto en conocerte. Este espacio es tuyo, ya sea a través de Eder Zárate, que es el que nos proporcionó esto, pues... todas las facilidades para esta entrevista, puede ser a través de él o directamente en mis redes sociales, digo, porque aquí lo que más nos gusta es apoyar el teatro, y si es excelente, mejor. Te agradezco mucho por la invitación y el espacio, Sergio, y pues nada, esperamos no sea ni la primera ni la última. La primera sí es, pero la única no, ni la última. Entonces aquí estoy yo atento también, si nos quieres volver a invitar. Muchas gracias. Pues te agradezco muchísimo, Jorge, y bonita tarde. Entonces, para que... Igualmente, que tengas muy buena tarde. Gracias, Sergio. Gracias, bonita tarde. Te voy bajando. Gracias, bonita tarde. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en Vidas y Colores con Jorge Romero y conmigo para platicar sobre Cyrano de Bervillerac. Gran puesta en escena. Yo tengo que apurarme porque ya estoy como... con los tiempos un poco correteados para irme con la siguiente entrevista. Y a ver, dejen de una vez, a ver si no me hago muchas bolas aquí, porque ahorita con los problemas técnicos cerré y abrí muchas ventanas y ay, me ando equivocando. Ya saben cómo uno se le van las cabras al monte de repente. Y nos vemos en un momentito con esta obra de teatro, que es El Último Viaje. Viaje por la Última Esperanza. Entonces, nos vemos en punto de las 4 de la tarde, que pues ya estamos a escasos 15 minutos para ver esta puesta en escena. Yo les agradezco muchísimo. Síganme, por favor, en como arroba vidas y colores. Déjenme, lo pongo. Acá está. Sobre todo en este canal de YouTube. Recuerden que pues fueron... 424, 27, no, ahorita no me acuerdo muy bien, creo que son 427 entrevistas que se realizaron en Instagram. Ya estamos emigrando a YouTube y con el favor de ustedes, pues ya este canal ha ido creciendo, ya vamos con 63 personas. Eso le agradezco muchísimo a toda la gente que me está apoyando, y que poco a poco podamos ir creciendo más en esta comunidad que les gusta el teatro, que les gusta la música, que les gusta que tengamos estas conversaciones con los diferentes... con diferentes personas que nos puedan proporcionar algo, tanto deportistas. Bueno, hemos tenido de todo un poco. En estas mismas redes sociales me pueden seguir como arroba sergiordmx, y ahorita de momento no he podido subir más material de Cero Podcast, porque pues ya ahorita ha salido bastante trabajo. Más bien,
actividades laborales, porque no se te puede decir trabajo, porque como estamos ahí poniendo una palabra medio no muy bonita, pero bueno. Pero también en Cero Podcast están disponibles en todas las plataformas digitales y en redes sociales, en las mismas que estoy manejando, como Vidas y Colores y como arroba Sergio RDMX. Yo les agradezco muchísimo. Nos vemos ahora sí que en unos escasos minutos en otra entrevista más de Vidas y Colores con Sergio Rodríguez, y que sigan teniendo una excelente tarde. Hasta luego.